es digno de todo, oh divino Señor. Entregaste tu vida por el vil pecador. Nadie te quitó la vida, tú la diste, Señor. Tú tienes el poder para darla y tomarla, porque tú eres el Creador. Cantaré con el alma, con todo el corazón. Solo tú eres digno de alabanza y honor. Le diré al mundo entero lo que hiciste por mí. Allá en el Calvario derramaste tu sangre para salvarme a mí. Alma alegre te canta, porque hoy veo la luz. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, pues allá en el Calvario, pues allá en el Calvario. Cantaré con el alma, con todo el corazón. Solo tú eres digno de alabanza y honor. Le diré a todo entero lo que hiciste por mí. Allá en el Calvario derramaste tu sangre para salvarme a mí. Por la palabra y por estas necesidades que han sido presentadas. Padre Divino, ante tu presencia estamos, te damos gracias por esta oportunidad. Te ruego que tú seas propicio a nuestra necesidad, Señor. Aquí hay estas necesidades, Señor, que hemos leído de la plataforma. Conforme tu palabra ha sido dada a nosotros en este tiempo, que sea dada para que la lea el ministro y luego que sea leída y luego la congregación orando, Señor. En obediencia a tu palabra, reclamamos aquello que nos pertenece. Señor, que pueda salir del trono de tu gracia el socorro para la familia del hermano Borunda, Ernie, por Ángela y por Florencia, Señor. Que tú seas, Señor, propicio
conforme tu infinidad y tu misericordia. Y al mismo tiempo, Señor, te rogamos que tu palabra pueda salir libremente y haga aquello por lo cual es enviada. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias. Amén. En esta mañana le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que han venido para honrar al Señor y al mismo tiempo para oír su palabra. Tenemos en nuestros medios la familia Pérez de Nuevo México. Estamos contentos que están aquí. Le damos la bienvenida a ellos, a cada uno de ustedes en esta mañana. Veo que está el hermano Candelario de regreso. Estamos contentos que regresó toda la familia, ¿no? Ya. Qué bien, estamos contentos que regresó con tu familia de donde andaba. El hermano Leiva también ha regresado. Damos gracias a Dios por ello, por cada uno de ustedes. Veo que la familia Romero y el hermano Lino están aquí. Creo que se fueron a un examen. Y la hermana Leiva y Rosalía andan también por fuera. Oremos a Dios por ella, que Dios le ayude. La familia del hermano Lalo también anda por fuera. Oremos por ella para que Dios ayude a esta familia. El día de ayer me habló el hermano Roberto Murillo y me solicitó que pidiera la oración de ustedes hacia él y que les diera un saludo fraternal de parte de él. Posible durante esta semana hemos visto o hemos estado viendo los movimientos que han acontecido y debo decir que ustedes como un pueblo del Señor debe de mantenerse en oración. Con razón dijo el profeta que sobre todas las cosas debemos de estar vigilando, orando a Dios en todo tiempo para que Él sea el que nos proteja. De la noche a la mañana puede venirse, como comúnmente dicen, el mundo encima. Tenemos aquí a la hermana Florencia, o más bien a la hermana Ángela, no vino Florencia, a la hermana Ángela con nosotros, y el día pasado estaba perfectamente bien, luego se lastimó, y su hermana ha necesitado la ayuda de parte de Dios. Todo rápidamente. En realidad, solo Dios nos puede despertar a la realidad. Dice el profeta que no hay nada que acontezca por coincidencia. Todas las cosas tienen un propósito. Y estamos caminando, vemos a una familia alegre, sonriente, un momento, y a los cuantos momentos la vemos en congoja, llorando, lamentando. Lo hemos visto muchas ocasiones. Toda la familia sonriente, alegre, y de repente algo acontece que echa a esa familia en un llanto o desesperación. Nosotros debemos estar conscientes que a cualquier familia le puede llegar esto. Pero al mismo tiempo debemos de tener la capacidad y la sabiduría para que nos lance hacia la desesperación correcta. Porque hay una desesperación correcta y hay una desesperación incorrecta. Entonces, cuando viene el momento de angustia, la persona debe de tranquilizarse e irse al Señor, el cual dice la palabra, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Vamos a leer el párrafo con el cual quiero dar principio en esta mañana al mensaje número 12 sobre el tema adopción. Voy a estar leyendo el párrafo 83 del libro en inglés para dar principio. Dice así: debemos o deberíamos de estar encendidos para Dios. Deberíamos de estar accionando día y noche. Nada nos debería de detener. Fíjate qué tremendo está hablando el profeta. Y deberíamos ser dulces, placenteros, amables y tan semejante a Cristo en nuestras vidas. Se necesita la vida diaria. Jesús dijo, considerar al lirio del campo, cómo trabaja y se afana. Mas aún digo a vosotros que ni aun Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Salomón tenía ropas o túnicas con las cuales se vestía,
las cuales eran de seda gloriosa a través de obra de aguja. Pero eso no es a lo que él se estaba refiriendo. Para que un lirio pueda crecer, tiene que afanarse día y noche. ¿Por qué es que usted desea llegar al fin de la línea o al fin de la carrera? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el infiel y pecador? El hombre que oye la palabra y rehúsa andar en ella. Voy a leer la escritura y quiero recalcar sobre ella para poner mi fundamento. En el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 24 en adelante. Ya le di la parte en donde acabo de tomar la escritura del profeta, Mateo 6. Yo creo me quieren reducir en esta mañana, ¿verdad? Dice así, 6, 24 de Mateo. ¿Están listos, hermanos? Abran sus Biblias al capítulo 6, verso 24. Dice así: mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre, perdónenme, ninguno puede servir a dos señores, el 24, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Dios, usted no puede servir a dos señores, porque entonces no puede servirle usted a Dios día y noche. O se llegará al uno y menospreciará al otro, y no podéis servir a Dios y a Mamón. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfoliles, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Mas quién de vosotros podrá congojándose añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Solamente quiero que le fije, ¿verdad? Que aparentemente cuando usted lee el verso, ahí en Mateo 6, verso 28, cuando dice, y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Usted mire que los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Aparentemente, la Biblia ahí le da la impresión a la gente que no hay nada que usted tiene que hacer. Por eso es que mucha gente se ha hecho tan ociosa mayormente en este mensaje. Quiero que usted se fije. Dice, acabo estoy predestinada, y si soy una persona predestinada, pues el Señor se va a encargar de todas las cosas. Ahí se acuesta a dormir y a descansar, a dejar que todo venga del cielo. Pero para mí, el profeta hace la aclaración y hace la corrección. Y lo vuelvo a leer de donde el profeta dijo, porque ahí está nuestro fundamento para esta mañana. Dice el profeta, considerar el lirio del campo, cómo crece trabajando y obrando. Aún yo digo que Salomón con toda su gloria no se vistió como uno de ellos. Salomón tenía ropas con las cuales se vestía de seda gloriosa, cuya obra era de aguja y así. Pero eso no es lo que se está refiriendo él. Para que un lirio pueda crecer, tiene que trabajar día y noche. Entonces da la interpretación a la escritura aquí en Mateo, que cada uno de nosotros tiene que trabajar día y noche. Y luego da la escritura, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? De modo que no es una cosa fácil ser salvo. ¿Ve usted? Dice, el justo con dificultad se salva. No es una cosa que nomás se toma ahí, se bebe como un vaso de agua y luego ya está todo conseguido. Que hay una dificultad ahora, porque la Biblia dice, tenemos no pleito ni lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Es un pleito continuo. Dios, el hombre tiene que ser y estar protegido día y noche atrás de la palabra. Quedarse ahí. Y es una batalla continua. Ahora, vamos a leer la siguiente escritura, en los Salmos 40,
verso 1 al 13. Creo sinceramente que donde muchos hombres están fallando y están fracasando. Hemos visto a muchos hombres caer. Vamos a ver a otros tantos más caer. Y la causa es por falta de la instrucción, por falta de saber qué hacer. Dice el profeta, ¿qué nos dice el profeta? Espere usted que esos truenos den a conocer o suenen o truenen a ese grupo que sabe manejar la espada. ¿No es así? Ahora, el único pueblo que va a ser victorioso es aquel que sabe manejar la espada, y la espada es la palabra. Hay ocasiones que después de tantos años, no por cortar a nadie, pero posible para un despertamiento, después de tantos años, todavía el hombre no se prepara. Esta espada no debe de apartarse de nosotros cada vez que venimos al culto. La espada debe de venir con nosotros. ¿Se imaginan ustedes un soldado yendo al campo, yendo a entrenarse sin su herramienta necesaria? No, señor. El hombre debe de siempre estar preparado. Y cuando hablo hombre, eso cubre también a la mujer, ¿verdad? Todo aquel que ha abarcado. Todo aquello que han sido abarcados por la sangre del Cordero. Pero parece que la gente no puede despertar a la realidad. Con razón decía el profeta en el mensaje, desesperación. Pueblo de Dios, pellizquese la conciencia y despierten a la realidad. Es más tarde que lo que nosotros pensamos. Vio, el hombre tiene que saber lo que es de él. ¿Sabían ustedes que hay gente que no sabe lo que le pertenece a él? Ni tampoco sabe lo que el enemigo es. Ni el poder de Satanás. Alguien piensa que Satanás es un mono ahí que nomás se le mueve el cordón y que se sienta o que acciona a como usted le diga. La única manera que Satanás respeta es la autoridad de Dios. Y la única manera que el hombre puede tener autoridad es que haya sido enviado por Dios. Entonces, dice el profeta, todo el cielo respalda a ese hombre. Porque el hombre está parado en la palabra. Y la única manera que podemos saber la palabra es sabiendo lo que está escrito o al estudiarla. Pero cuando estudiamos la Biblia de por sí o a solas, podemos errar. Vio, usted leía ahí el verso donde dice que nadie puede añadir a su estatura un codo acongojándose. Y usted le puede tomar la impresión incorrecta y decir, bueno, yo no necesito de hacer nada, solamente sentarme. Vio. Ahora, ¿cómo dice la Biblia ahí que cómo crece el lirio? Ustedes saben que el lirio crece de un pantano. Es un lugar en donde se juntan las aguas. Y en donde debajo de las aguas hay lodo. Lo que se nombra en la Biblia lodo cenagoso o cieno. Ese lirio tiene que empujar hacia arriba. Naturalmente que entendemos que es el sol el cual está atrayendo ese lirio. Lo único que puede hacer que ese lirio salga hacia la cúspide, fuera de ese lodo cenagoso, es el sol el cual da vida a toda planta botánica. De igual manera, nosotros si tratamos de hacerlo de por nosotros mismos, vamos a fracasar. Pero necesitamos que el sol de justicia venga y los empiece a traer. Nadie puede venir a mí si mi padre no le trae. Pero entonces cuando el padre le trae, así como el lirio, que está escondido en el pantano, pero día y noche, al sentir que un abismo le ama, empieza a empujar hacia arriba. Llega el momento en cuando sale a luz, y luego después usted mira su hermosura, pero tiene que estar día y noche trabajando. Vamos a ver Salmos 40. ¿Me están siguiendo, hermanos? Dice así: resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí, y oyó mi clamor. Ahora, si yo entiendo el castellano, el clamor es en forma de un llanto, de apretura, porque dice la Biblia que a medianoche se oyó un clamor, ¿verdad? De manera que está hablando aquí, dice que resignadamente o pacientemente, con paciencia, resignadamente, quiere decir que yo me resigné a esto, y no va a haber quien me mueva de ello. Él se resignó a esperar en Jehová.
o a Jehová. Dice, y inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, de lodo cenagoso. Sabemos nosotros que un lago contiene agua, ¿verdad? Se llena de agua. Pero este lago estaba lleno de miseria, de lodo cenagoso. Miramos entonces que David estaba dentro de un lago. Este lago estaba lleno de miseria. Tenía un lodo cenagoso. Cenagoso es sinónimo a cieno. El cieno deja ir un olor fétido, no muy agradable. De manera que ahí en donde estaba David, puedo yo ver lo que al frente de él, a su derecha, a su izquierda, a sus espaldas, y aún cubriéndolo, solamente la miseria lo cubría. Diciendo que estaba en el lodo cenagoso, solamente daba este olor fétido, el cual no era muy agradable. La gente, cuando alguien está en un ambiente no muy agradable, no hay quien se quiera acercar. Se necesita que venga la rosa de Sarón. No solamente es él el lirio de los valles, mas él también es la rosa de Sarón. Cuando el hombre se encuentra en miseria, en el lago cenagoso, está aquí en este lago de miseria, lleno totalmente de miseria, el olor fétido, el cual espanta y aleja a la humanidad. Se necesita que el hombre se resigne y diga, yo me quedo aquí esperando en a Dios. Y empiece a clamar hasta que descienda la rosa de Sarón, esparciendo ese ungüento, el cual ponga el ambiente agradable y pueda ayudarle, porque no hay quien pueda ayudar al hombre, solamente Dios. Dice la Biblia, hízome sacar de un lago de miseria, de lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Me puso sobre la revelación. Cuando ya puso mis pasos sobre la mis pies sobre la revelación, entonces enderezó mis pasos. Andaba muy chueco, andaba yo por el camino errado. Y ustedes saben que cuando Dios viene, lo coloca a usted sobre la peña, endereza sus pasos, lo sana, lo cura, lo viste. Y luego dice, este es mi hijo al cual yo he sacado. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperarán en Jehová. Mirarán muchos, ¿qué no es este el que estaba en el lago de miseria? ¿Qué no es este el que estaba rodeado de pura miseria? ¿Qué no es este mismo el cual lo invadía o lo rodeaba un olor fétido? ¿Qué no es este? ¿Quién lo ha sacado de ahí? Y de entonces temerán a Jehová y esperarán en él. Porque van a ver que este hombre, el cual estaba ahí, usted puede ver que mientras estaba ahí, no había en él canción, no había en él el grito de júbilo o grito de alegría, más bien había en él un clamor, un llanto, una oración, día y noche. Bendito sea el nombre del Señor. Dios permite que el hombre llegue a tal situación para ver si el hombre sabe encaminarse hacia la desesperación correcta. Y entonces cuando el hombre se ve obligado y se ve necesitado y empieza a clamar a Dios, oh Padre, escucha y oye mi clamor, porque estoy en un lago de miseria, estoy que me ahogo, me encuentro sin respiro, me encuentro sin ayuda, mi alrededor es un olor fétido, no hay quien se me acerque, pero no hay un pastor, un amigo, un salvador, un ayudador como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eres el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el alfa, el omega, el principio y el fin, él es todas las cosas. Pero el hombre necesita declamar a Jehová. Recuerden, día y noche, vamos a leer Salmo 69, porque el 40 está dando testimonio de lo que le aconteció. Y el 69 lo encontramos en el momento preciso cuando estaba pasando por esto. Dice así, sálvame, oh Dios, porque las aguas
de usted era un lago de miseria. De modo que cuando dice aguas ahí, las miserias. Sálvame, oh Dios, porque las aguas o las miserias han entrado hasta el alma. No solamente llegaron al cuerpo, no solamente llegaron al espíritu, dice que llegaron hasta el alma. Dice la Biblia, estoy hundido en cieno profundo, donde no hay pie. Vio, cieno es el lodo cenagoso. El lodo no solamente le cubría los tobillos, no solamente le llegaba hasta la rodilla, no solamente le llegaba hasta la cintura, no solamente le llegaba hasta el pecho, pero llegaba el lodo hasta el cuello. Me estoy hundiendo, estoy hundido, y busco a ver en dónde puedo poner mi pie, y no hay lugar. Es como cuando usted cae en la arena movediza, o en quicksand. Usted empieza a hundirse. Créame usted que usted piensa que se puede salir de ahí. Le llega la arena movediza hasta la rodilla. Y usted trabajando por salir de ahí. Y le llega a la cintura. Cuando ya se ve usted de esa manera, empieza desesperantemente a gritar. Pero cuando ya llega al cuello, usted sabe bien que le falta poco momento. Ya hay gente que ha muerto en la arena movediza, lo cual la arena se lo ha tragado. Pero este hombre está hundido en cielo profundo, en donde todavía faltaba más porque él trataba de anclar su pie y miraba que no había posibilidad. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Ustedes piensan que en ocasiones están en aprieto. Póngase solamente a considerar este varón de Dios. Estoy hundido en cieno profundo. No solamente el olor lo rodeaba, pero estaba en el mero olor fétido. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! He venido a abismo de aguas y la corriente me ha anegado. Está muy fuerte la corriente. Ya no puedo hacer nada. Hay gente que son expertos para la nada y se van a nadar a una alberca. Ahí pueden andar nadando muy tranquilos. Y por su valentía y por su sabiduría, confían en ellos mismos. Y en vez de se van a un río, que la corriente va muy fuerte, donde hay remolinos. Y ahí hay donde miles de personas se han ahogado, porque los toma aquella corriente y se lo lleva al remolino y se lo lleva para abajo. Y cuando están ahí en lo profundo, no hay quien les dé auxilio. El único realmente que puedo ver mientras están ahí abajo es Dios Todopoderoso, que permite que las mismas aguas lo echen fuera para que el hombre pueda salir a la libertad. Así estaban las aguas, la corriente me ha anegado. Dice David, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido. Estaba cansado, ya estaba, llame, llame. Su garganta ya se había enroquecido. Ya no podía hablar, ya estaba todo ronco. Tanto que llamaba. Hay ocasiones que nosotros le decimos, Padre, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Y luego estamos quejándonos porque no nos contesta. Ya le pedí 2, 3, 4 veces. Pero usted lo oye hablar y todavía tiene su voz muy, muy tranquila. Pero este hombre ya estaba enronquecido. Ya estaba su garganta afectada. Ya se le habían hecho callos. Si un médico le hubiera hecho un examen, fuera abierto su boca y por medio de instrumentos le hubiera dicho, David, ya no grites, tus callos y tu garganta, tus órganos vocales están inflamados. Te puede caer cáncer. Es mejor que te quedes quieto. Pero David, cuando el médico tal vez le dijera esto, él estaba ahí con el pie estirándolo a ver dónde podía poner hincapié. No podía. Resignadamente decidí esperar y clamar a Jehová. No importa lo que nadie diga, que me puedo contagiar con cáncer o lo que sea. No importa que la gente diga, es Dios castigándote o es la ira de Dios contra ti. No importa lo que nadie diga, yo he resignado a esperar en Jehová. Y ahí estaba clamando y la garganta enroquecida, pero él todavía estaba clamando. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Ya no podía ni ver.
Ya estaba David que no podía ni ver. ¡Qué cosa tan terrible! No solamente estar hundido, pero ni aún poder ver. Yo creo que la razón era para que ese David no pudiera ver a su pariente, no pudiera ver a su amigo, a sus padres o a su madre o a sus hijos, que estuviera ahí sus ojos fallándole para que él solamente pudiera estar conectado y concentrado con el que puede sacar al hombre de la escoria, el que puede sacar al hombre del lodo cenagoso, el que puede sacar al hombre del cielo, el que puede apartar al hombre del olor fétido. Déjeme decirle que eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros, poder conectarnos 100% nuestra vista en Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Dios, nadie puede añadir a su estatura un codo. Tiene que depender 100% en Dios, pero que entonces Dios empiece a obrar a través de él, clamándole y pidiéndole. Adopción número 12. Vamos a leer Filipenses 2. Filipenses 2:12. Dice el profeta que donde se construyó el tabernáculo de Branham era solamente un pantano. Un pantano es hondonada donde se recogen y se detienen las aguas con fondo más o menos cenagoso. ¿Se recuerdan ustedes esto, no? Ahí donde se construyó el tabernáculo de Branham, en donde anteriormente estaba un pantano. Y de ahí vemos que de ahí salió un lirio. Brotó un lirio para el siglo XX. Esta flor, la cual esparció un olor a través de un vaso, porque para esparcir el perfume se necesita un vaso. Este vaso, allí en donde la gente hacía mofa de él, y cuando fueron a construir este tabernáculo dijeron, en poco tiempo va a ser un taller, un garaje. No va a servir porque estaban construyendo un tabernáculo, porque miraban que el lugar era inapropiado según ellos. Pero es que no entiende la gente que Dios no puede sacar a un lirio del desierto. Tiene que ser de un pantano. Un lirio no puede salir aquí. Necesita ser un pantano en donde se junta un charco de agua y luego se empieza a hacer lodo, para que nadie quiera esa cosa. Pero allí está brotando un lirio. Y de repente surgió ese lirio. Se oyó la voz. Así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de mi primera venida, así tú eres enviado con un perfume, el cual será esparcido. Bendito sea el nombre de Dios. Y el cual mensaje borrará todo olor fétido en el cual el hombre se encuentre rodeado. Que solamente clame a mí. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí estaré yo para ungirlo con aceite. Ese aceite que procede de la rosa, del lirio, la hermosura. Y luego la gente se queda pasmada, que no es este el que era de esta tal religión y que era y tal y tal y tal. Sí, sí lo es, sí lo era y sí lo es, el mismo. Pero ha sido esparcido, ha sido ungido, ha sido derramado sobre él este perfume. ¿Y cómo? A través del vaso, a través del lirio. Jesucristo es el lirio de los lirios. Amén. Y a través de este lirio, este perfume ha sido esparcido. Usted puede ver cuando una persona se ha derramado sobre de ella este perfume, porque empieza a dar un olor muy agradable. Bendito sea el nombre del Señor. Y una hermosura se puede ver. Es la hermosura del Señor. Pero el hombre necesita clamar y pedir día y noche. Dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, póngase a dormir, que Dios hará lo demás, porque están predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Así dice? Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Hay mucha gente que es muy buena para conseguir trabajo, pero pronto la despiden. Y luego consigue otro trabajo y luego la vuelven a despedir. Y dice, hermano, ¿y por qué? Porque va al trabajo y nomás lleva su tarjeta ahí donde le marcan, le mete una máquina y le hace ¡ting! Le jala la palanca, ¡ting! Entró a las 8. Y luego a las 8:50 ya anda ya charlando. Y dice, hola amigo, ¿cómo estás? Oh, voy a agarrar un descanso y me sienta a descansar. Y luego viene el patrón, vámonos. Yo te ocupé para que te ocuparas del trabajo.
Bueno, el señor es igual. Yo, hay gente que nomás quiere tomar su tarjeta y ponerla ahí en el aparato y jalarle la palanca. Encárgate, padre. ¡Ocupado! ¡Día y noche! ¡Día y noche! En vuestra salvación, con temor y temblor. Ahora, debe de haber una causa por la cual debe de ocuparse el hombre en su salvación. Debe de haber una causa. Vamos a verla. 1 Pedro, capítulo 4. Y usted se va fijando que todas estas escrituras son exactamente las que el profeta une en un solo párrafo. Alguien piensa, dice, hermano García, saca estas escrituras. No las saco yo, el profeta las da. No más que no da la cita, pero menciona pura escritura. Usted la nota y luego después se va al mismo párrafo que leí y va a ver usted que es exactamente lo que el profeta está hablando de memoria. Ahora citando. 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Está tremendo, ¿no? Aquí no va a empezar que pobre borrachitos allá. No. Es tiempo que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? ¿Vio? El justo con dificultad se salva. No es cosa fácil, ¿verdad? La mayoría, perdónenme, pero la mayoría de la gente del mensaje, ¿sabe usted lo que les pasó? Les pasó o nos pasó, ¿verdad? Lo mismo que aquel hombre que empezó a trabajar, nunca había trabajado, y empezó a trabajar y no comió por 2 meses, y todo lo que se ganó en su faena, en el trabajo, lo ahorró, y luego se compró un Cadillac con aire acondicionado. Entonces le digo, ahora sí, siéntate, a pasear, que no va a trabajar, ¿trabajar para qué? Y el abono, pues hay que Dios te encargue. Al rato, tuvimos que vender el carro pronto, rápido, y comprarnos un Ford del año todavía. Y de ahí pasó ya una carcancha ahí. De ahí ni la carcancha, a una bicicleta, a pie. Ya andamos a medio desierto a pie, ya ni burro siquiera, un asno. Ya, no podemos caminar. Este mensaje es muy duro, es muy difícil. No, es que tuvimos que empezar a mero arriba. ¡Es difícil! Ahora, usted no lo cree, ¿no? Como estos jóvenes muchas veces piensan que la vida es muy fácil. Ahí se vuela, ¿no? Y le dicen, querida, ¿te casas conmigo? Sí, me caso contigo. Y tú, oh, yo te quiero. ¡Qué hermoso! Yo me caso y nos casamos. El amor, todo lo cubre. Al rato empiezan a tirar zapatos y ollas y... Si acaso hay zapatos y ollas. Dice, yo no sabía que era tan difícil la vida casada. Hermano, la vida en sí es difícil. Dice que el hombre nacido de mujer es corto de día y harto de sinsabores. Viene un sinsabor y apenas lo pasa y ya viene otro. Este camino no es un camino de rosas, de Cadillac y con casas, con aire acondicionado. Este camino es un camino difícil. Pero el fin de ellos es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si apenas se salva el justo con dificultad, ¿en dónde va a aparecer aquel bribón, lobo, coyote, malvado, perverso? ¿Dónde va a aparecer? Si un justo muy apenas se salva y con mucha dificultad, y hasta el último. ¿Sí? La Biblia dice que al último viene Jesús y nos lleva y nos limpia la lágrima. Todavía hasta el último momento, todavía está la lágrima corriendo por nuestra mejilla. ¡Oh, bendito sea el nombre de Dios! Pero qué momento, qué canción nueva vendrá cuando la limpie. Empezaremos a cantar, digno eres tú. De recibir toda honra y gloria, porque nos has comprado y nos has lavado y nos has raptado de entre la gente por medio de tu sangre. Tú eres el Cordero de Dios que borraste el pecado del mundo. Vamos a leer Jeremías. Jeremías 25. Porque he aquí que a la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Dónde comienza a hacer mal? Sobre la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre. Y luego dice, yo comienzo a hacer mal y vosotros seréis absueltos. ¿O serán los demás libres, absueltos? No seréis absueltos.
porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras, y les dirás: Jehová bramará desde lo alto, y desde la morada de su santidad dará su voz, enfurecido bramará sobre su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Bramará, voy a escribir así. La palabra bramar es sinónimo con gritar. Me fui a todos los diccionarios de las diferentes Biblias para estar seguro. La palabra bramar es gritar de ira, porque ha dejado el ungido su guarida o la cueva donde se recogen los animales. Cuando deja la cueva, brama, echa el grito. Y la causa por la cual echa el grito es porque la espada ha salido. Dice, espada traigo. Ahí estaba el profeta de Dios en el cañón Sabino, cuando de repente le cayó la espada. Una espada preciosa. Se le dijo, es la espada del rey. Usted puede leerlo en el séptimo sello. Habla muy claro. Ahora, el profeta dice que la aclamación principió oficialmente cuando los sellos fueron abiertos. Aclamación es sinónimo a grito. Grito es sinónimo a brama. De modo que dice que Jehová bramará, Jehová gritará. ¿Saben ustedes por qué? Porque ahí está la espada. La espada desnuda para empezar a hacer juicio, o que comience el juicio de la casa de Dios. Vamos a leer para unirlo. Antes de leer Apocalipsis 5, quiero que se fije ustedes cómo dice, canción de lagareros cantará. Ahora, un lagarero, quiero que se fije aquí, porque posible diga una cosita ahorita, y de cierto que va a salir alguien de aquí y va a decir, el hermano Barrabé es fanático y está loco. Un lagarero, usted anótelo, usted sabe que yo no sé castellano, tengo que irme a los diccionarios para que me ayude. Un lagarero es el que trabaja en el lagar. Es donde se trabaja la uva para poder sacar el jugo de ella y hacer el vino. El que trabaja en el lagar. En inglés es wine press. Wine press. Muy bien. Pero ahí dice el verso 30, dice lagarero. Está hablando de más de uno. Me voy a llevar todavía como 10 minutos. Lagarero. Está hablando de más de un lagarero, cuando es plural. ¿Lo pueden ver, verdad, hermanos? Muy bien. Vamos a leer Apocalipsis 5. Y quiero que anote lo que digo. 5:4. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Saben ustedes que he tenido dificultad para poder contenerme hasta llegar al momento que les pudiera yo a ustedes confesar públicamente a esta audiencia y a la gente que me oye en cinta, que Juan estaba llorando por mí. ¿Sabe usted? Miró hasta Phoenix, Arizona, y miró a Bernabé García parado detrás del púlpito en Phoenix, y empezó a llorar. Digo, pobrecito Bernabé, ¿quiere que lo pruebe? Y cuando lo vi yo, entonces pude ver yo mi nombre ahí escrito. Yo lo veo tan claro, y lloraba mucho porque no había sido hallado Bernabé digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¡Qué lloro tan tremendo! Vamos a ver Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es bienaventurado el que lee. ¿Saben ustedes por qué? Porque no había nadie que ni aún podía leerlo. Ni Bernabé podía leerlo, ni ustedes podían leerlo. ¿Saben ustedes por qué? Porque se oye, Jehová bramará, Jehová gritará. Es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Dejó el leoncillo su guarida. Sí, Señor, se puso su peluca. Apocalipsis 1. Mostrando que es el juez de la gente. Empezó a bramar Jehová. Es un grito de ira. Dice, bramar es un grito de ira. No había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Rugió el león. Empezó la palabra rugir,
es bramar cuando es el león, el cual brama, se dice rugir. Cuando otro animal feroz, él da el grito, se dice brama. Pero cuando ya se traslada al bramo o del león, entonces ya no dice bramar, se dice rugir. Me fui a la palabra brama, es la estación en que los ciervos y otros animales salvajes están en celo. Se llenó de celo Jehová, sacó la espada para herir a la gente. Y el juicio es necesario que empiece de la casa de Dios. Nadie había que era digno ni de abrir, ni de leer, ni de mirar el libro. Pero de repente allí apareció el cordero, el sacrificio perfecto. Y yo me pregunté, ¿por qué apareció este cordero? Tiene que haber habido una causa por la cual apareció este cordero. Yo sinceramente creo que toda escritura tiene un significado compuesto. Compound meaning. Sinceramente creo yo que William Branham se miraba a sus alrededores y miraba y olía el olor fétido. Miraba que no había más para esta nación y para este mundo, sino que solamente ira de parte de Dios. Y miró que la justicia de Dios demandaba que se pagara lo que la ley decía que se debía de pagar. Y empezó a clamar este varón de Dios: Padre mío, yo no quiero tu justicia. No la deseo, Señor. Yo clamo por tu misericordia. Cuando estaba ahí clamando este varón, entonces el cordero vino y lo cubrió. Y los héroes dicen que el cordero abrió el libro, luego lo tomó William Marion Branham y empezó a predicar el mensaje. Empezó a bramar Jehová. Si Jehová profetiza, ¿quién no profetizará? Si el león brama, de cierto que va a haber presa, de cierto que hay a quien destruir. Empezó a bramar, empezó a dar su mensaje, voz de aclamación, voz de grito. Empezó a predicar los sellos, a llegar bajo esa auspicia de la palabra. Nos empezó a cubrir con la palabra. Bendito sea Dios, el bramido ha venido hasta que llegó el tiempo que es consumado. Y lo podemos ver nosotros a él en Revelación 19, montando un caballo blanco. Y si usted se fija allí, dice, y es llamado el Verbo de Dios. No es el Verbo de Dios, mas es llamado el Verbo de Dios. Y detrás de él viene un ejército en caballos blancos. Es cuando viene la ira de Jehová para descender sobre la humanidad. No solamente viene un lagarero, pero vienen lagareros. Aquellos que no han pedido la justicia de Jehová. Mas aquellos que han clamado, así como William Branham clamó, que han clamado por misericordia. No quiero juicio, no quiero justicia, más quiero que me purifique con hisopo. Es aquella hierba común la cual recogían para poder untar la sangre, lo cual representa la fe. Quiero que me limpies con hisopo, quiero que me traigas la revelación, quiero que la revelación fluya a través de mis entrañas, quiero que empiece a limpiarme. Y que me sienta un pecador, que me sienta un miserable. Quiero seguirte, Padre Celestial, porque la espada ha salido, el bramido ha venido. Ponme bajo tu misericordia y no bajo tu justicia. El juez se ha puesto su peluca. Aquí viene con su peluca. Nadie le puso la peluca. Yo nunca había podido entender en sí la peluca. Con razón dijo el Señor Jesucristo. He predicado muchos mensajes. Con razón dijo el Señor Jesucristo, yo no juzgo a nadie. Yo no juzgo a nadie. Mi palabra, ella os juzgará en el día postrero. Aquellos siete ángeles, los cuales formaban la peluca, eran vasos, por el cual, así como el candelero, tiene un vaso en donde se deposita el aceite, y tiene siete canales, los cuales, por medio de los canales, procede el aceite para alumbrar a la gente. Así estos vasos que Dios escogió, Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y Elías, para transmitir su luz,
para traer su palabra, diciendo que nadie puede juzgar a la humanidad excepto su palabra. Entonces, cuando llega el tiempo de juzgar, el juez, él mismo se pone la peluca. No necesitó a la novia que le pusiera la peluca. No necesitó al ministro que le pusiera la peluca. Él viene desde la eternidad, en donde existía de sí mismo. Y al venir desde la eternidad, conforme el mensaje, se pone la peluca. He aquí viene el Dios, bramando y rugiendo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero entonces, cuando él dice esto, viene la espada cortando, viene hiriendo. Pero esa espada también cura. Es tiempo que el juicio comience de la casa de Dios. Cuando Josué salió allá, el ángel le salió para encararlo y traba la espada desnuda, dice. Dice el profeta que ese era Jesús, el capitán del ejército de Jehová, porque él siempre tiene que ir delante. Usted ni yo podemos vencer, hermanos, excepto que vaya el ángel de Jehová delante de nosotros. Y el ángel del ejército, el capitán del ejército, no es William Branham, es el Señor Jesucristo que va delante de su ejército. Sacó la espada. Y cuando Josué le dijo, ¿de quién eres? ¿Es por nosotros o contra de nosotros? Dijo, yo soy el capitán. Dijo el profeta, en septiembre del 65, después de que ya le había dado la comisión de Josué, en agosto del 57, en septiembre del 65, reconfirmó la comisión. Me ha dado la espada del rey. Bendito sea el nombre, la cual corta y hiere, pero también cura. El ángel del pacto ha descendido con su espada desnuda. Yo creo que el grito de nosotros debe ser como estaba David. Ahí estaba hundido en este cieno, en este lodo cenagoso. El olor estaba pétido. La gente posible se burlaba de él, se iba hundiendo. Yo creo que nosotros, al sentirlo de esa manera, debemos de clamar, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Y ni aún yo conozco mi corazón, mas tu espada, tu palabra, la cual traspasa lo más íntimo del hombre. Examíname, oh Padre. Por medio de la espada, examíname. Y no me des de tu justicia, mas cúbreme de tu misericordia. Oremos, Padre, ayúdanos. Podemos ver a estos lagareros, Señor, trabajando en el lagar cuando llegue la ira de Jehová. He aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Señor, como un lagarero quiero seguir yo esta palabra. Oh, posible sea la escoria, Señor. El olor fétido en este tiempo. Pero se terminará, Padre. Hazme un lagarero, Señor. Concédeme seguir ese bramido. Clamo por misericordia, Señor, en esta mañana. Examina mi corazón, examina el corazón de cada persona aquí. Y encamínalo, Señor, por el camino de justicia. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Thank you.